Hola, ¿qué tal? Damos inicio con esto que es Noticias al Día, en donde le hemos preparado el día de hoy, como en cada ocasión, la información más relevante dentro de lo generado y en esta primera cápsula, dentro de lo referente a aquella información de interés general dentro de lo que es la región Tlaxcala-Texmelucan. Y en esta primera nota le comento que inician restauración de murales de Desiderio Hernández Xochitiotzin, precisamente allá en Tlaxcala. El gobierno del estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, inició con los trabajos de restauración de los murales de Palacio de Gobierno, autoría de Desiderio Hernández Xochitiotzin. Durante el arranque de actividades, el director del ITC, Juan Antonio González Necochea, detalló que son murales realizados entre los años de 1945 y 2000, lo que detona su deterioro, sumando la humedad y los diferentes sismos que han afectado al inmueble. Los daños son por sismo y humedades, la propuesta es la limpieza y restauración. El tiempo aproximado de intervención será de 3 meses a partir de hoy y el monto es de 1.013.000 pesos. Este monto es recurso estatal que se estará aplicando, desde luego con la cooperación, el apoyo siempre solidario del SENCORPAM y del INBA. Los trabajos estarán a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes con la participación de 5 técnicos restauradores. La familia del muralista Desiderio Hernández también participará con la apertura de archivos y planos en caso de requerirlos. Así lo confirmó Cuautlatoguat Xochitiotzin. Este periodo es un periodo muy positivo de trabajo porque se abordan las necesidades que nos está exigiendo ahora el mural, ¿no? Lógicamente que con el avance de la obra, como los especialistas nos lo vayan marcando, nosotros vamos a ir apoyando. Yo digo en el sentido de nosotros como familia, los hijos del maestro, porque nosotros tenemos los archivos originales. Entonces, en algunos fragmentos, por ejemplo, que ya se perdió una mano, que ya se perdió un fragmento, nosotros poseemos esos planes, ¿no? O sea, esos planos, y podemos decirle, ¿sabe qué, maestro? Aquí tenemos el plano original y la mano tenía estas características. En el periodo de restauración, las puertas de Palacio de Gobierno no estarán cerradas al público. Los trabajos se aplicarán por etapas, planta baja con 450 metros cuadrados y planta alta 64 metros. Por otra parte, formaliza SECTE aplicación de descuentos de transporte para estudiantes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, el titular Noé Rodríguez Roldán y representantes de 7 empresas de autotransportes firmaron un convenio para formalizar los descuentos para estudiantes de educación superior y que además sean portadores de la credencial vigente emitida por esta dependencia. En entrevista, Rodríguez Roldán señaló que la respuesta de los jóvenes para realizar su trámite de credencial ha sido positiva, pues hasta el momento se han expedido 950 plásticos. Es un total de 7 empresas, dentro de las cuales se encuentra ATA, Flecha Verde, Flecha Azul, Autotransportes Tepetitla, México Texcoco, UTP, que es una empresa de San Pablo del Monte, y TAU, que es Transportes Apizaquenses Urbanos, que es un servicio especial a los estudiantes del Tecnológico de Apizaco. Rodríguez Roldán comentó que este tipo de reuniones sirve también para escuchar algunas de las inquietudes de los concesionarios. Explicó que los 7 representantes firmaron el documento en el que se comprometen a respetar los descuentos para estudiantes que viajen en cualquiera de sus líneas de transporte. Entonces, ellos ya lo saben porque se ha venido haciendo al inicio de cada semestre, pero sí es importante pues que le demos el sustento a través de la formalización de este convenio. Durante la reunión, el secretario reconoció la disposición de los empresarios para atender las necesidades de los estudiantes que tienen que viajar todos los días. En una más de las notas, dentro de lo correspondiente a alguna de las zonas, o más bien dentro de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, podría a 7 años de haberse detectado una serie de anomalías en el gasto público del 2011 en el municipio de Tetlaclauca, el órgano de fiscalización superior, el OFS, se encuentra en vías de perder el litigio de responsabilidad indemnizatoria iniciado contra la ex síndico Marilucy González Muñoz, quien tras un recuento de las etapas y actos jurídicos ganó en los tribunales federales una revocación de diversas resoluciones del órgano por el inicio de procedimientos de responsabilidad
indemnizatoria del ejercicio fiscal 2011 del municipio de Tecleclauca, aplicado hasta el 2017. Ante ello, el órgano de fiscalización promovió un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Tlaxcala, contra la resolución del pasado 13 de marzo del presente año, en la que se dictó el recurso de revocación de las resoluciones emitidas el pasado 3 de abril y confirmadas por la auditora Isabel Maldonado Texcle el pasado 13 de abril. En otra de las notas, en otro de los municipios superan expectativas dentro de la primera carrera de Nativitas 2018. En el marco de la Feria de Nativitas 2018, el Ayuntamiento Municipal que dirige Óscar Murias Juárez llevó a cabo la primera carrera municipal en la que más de 250 corredores se inscribieron en las tres diferentes categorías, discapacitados, femenil y abierta, la cual tuvo como inicio y punto de partida el Centro de Recreación Valquírico, que abrió sus puertas a los organizadores para recorrer sus instalaciones y así integrarse a la carretera que conduce al Centro de Nativitas con un recorrido aproximado de 6 kilómetros, superando las expectativas, ya que se esperaban alrededor de 100 participantes. Sin embargo, al cerrar inscripciones, se tenía un registro de casi 300 corredores. En la categoría libre varonil, el primer peldaño fue para Cristian Mexicano, oriundo del municipio de Ixtenco, mientras que en la categoría femenil, el primer lugar fue para Anaí López Tecuapacho, de San Luis Teolocholco, y en la categoría en silla de ruedas para competencia el primer lugar fue Víctor Enrique Aguilera, mientras que en la categoría general Gerardo San Pedro obtuvo el primer lugar. Los competidores fueron premiados por igual en todas las categorías, con 2,000 pesos para el primer lugar, 1,500 para el segundo y 1,000 pesos para el tercer lugar. Dentro de otra de las notas, ya en lo que es la zona texmeluquense, riña en comunidad de Tlahuapan deja una persona fallecida. Una riña registrada este martes frente a la Casa de Salud entre varias personas que ingerían bebidas embriagantes en la comunidad de Guadalupe Zaragoza, perteneciente a Santa Rita Tlahuapan, dejó como saldo una persona severamente golpeada y con heridas punzocortantes, por lo que fue necesario el arribo de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas de Tlalancaleca, quienes dieron el apoyo para atender al herido y trasladarlo hasta el Hospital Integral de San Martín Texmelucan. Sin embargo, antes de ingresar, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo cual se solicitó la presencia de los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para que hicieran el levantamiento del cadáver y se investigaran los hechos para dar con él o los presuntos responsables de la muerte del masculino. Y aunque las autoridades no han confirmado la detención de manera extraoficial, se dio a conocer que dos masculinos de nombre Néstor Alejandro y Josué Miguel habrían sido asegurados por estos hechos allá en esta comunidad de Guadalupe, en Zaragoza, dentro de lo que es el municipio de Santa Rita, Tlahuapan. Por otro lado, comuna de Texmelucan se deshará de 443 bienes y es que el Cabildo de San Martín Texmelucan decidió por unanimidad dar de baja un total de 443 bienes considerados como chatarra por la Contraloría Municipal, y fue mediante un documento oficial del 10 de junio de 2018 que se pidió a las dependencias del ayuntamiento retirar aquellos bienes que ya no fueran de utilidad, resultando en computadoras, equipo de seguridad, vehículos, sillas y otros materiales que fueron adquiridos por el ayuntamiento en su momento con un valor superior a los 500,000 pesos. Sin embargo, será en otra sesión de cabildo donde se determine si se pondrán a subasta, se venden o se dan en donación. En otra de las notas, continúa el sufrimiento para denuncias en Casa de Justicia de Texmelucan. Ante acusaciones mediante redes digitales por ciudadanos que se quejaban de la falta de personal y oficinas cerradas, a pesar de que se escuchaban en celebración al interior de la Casa de Justicia de Texmelucan, Abraham Salazar Pérez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en San Martín Texmelucan, lamentó nuevamente la falta de atención y mal servicio que se da en la Casa de Justicia de la demarcación, de la cual señaló que para levantar una denuncia el ciudadano tiene que esperar hasta 72 horas, aunado a la lentitud en el proceso de denuncia, lo que provoca
que las personas desistan de proceder y prefieran mejor continuar con sus actividades cotidianas. Y es que resaltó además que desde la puesta en marcha de la Casa de Justicia, esta no ha funcionado como se esperaba, a pesar de que San Martín se ha convertido en uno de los municipios más inseguros del estado. Pues ahí esta situación que se vive con respecto a la Casa de Justicia de Texmelucan. Para ir cerrando este bloque, padrastro alcoholizado y drogado asesina a golpes a menor de edad allá mismo en Texmelucan. Dos menores de edad fueron atacados a golpes en la comunidad del Moral de San Martín Texmelucan por su padrastro identificado como Juan José, quien se encontraba presuntamente en estado de ebriedad y bajo los influjos de sustancias tóxicas. De acuerdo a la madre, de nombre Juliana, de origen guatemalteco, se encontraban en su domicilio cerca de la unidad deportiva Bicentenario, en donde el padrastro golpeó brutalmente a los hermanos Axel y Sara, de 5 y 3 años respectivamente, pero al percatarse de que miembros militares hacían un rondín por la zona, solicitó el auxilio y detuvieron al sujeto poniéndolo a disposición de las autoridades ministeriales, mientras que los dos niños fueron trasladados al Hospital Integral de Texmelucan. Sin embargo, en el camino, Axel perdió la vida mientras que su hermana ingresó reportada como grave. Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que Juan José fue asegurado por la Agencia Estatal de Investigación como probable responsable del homicidio del menor de 5 años y de la agresión física contra su hermana de 3 años, mientras que prevalecen las investigaciones. Lamentables estos hechos sucedidos allá en Texmelucan. De esta manera es como cerramos este bloque de información con aquello dentro de lo que se suscita con el paso de las horas dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.